Diego Lisandro López, de selecciones de Villa Constitución, pelota que evitó que se vaya al lateral Carbonero, pasa el Marciano a la ofensiva, no termina lo atacando el Marciano, la falta fue de Maidana, tiro libre para el equipo del viaducto. La salva Carbonero, va Ortiz, y el hombre de Unión se le pone en el camino, lo obstruye, está bien cobrada la falta. Llegando a los 8 minutos de juego de este primer tiempo, Arsenal que tiene la chance de trabajar una pelota detenida, pura especialidad de la casa. Gustavo Alfaro la trabaja y mucho en la semana, le va a dar Aguirre. Va Lisandro López, va Baraguieri, está Celaya. El Coto Correa que lo toma el cacho y viene el centro de Aguirre. ¡Línea! ¡Gol! ¡Se le metió línea nomás! ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡De Nicolás Aguirre, del conquistador de Chavas! ¡La ira de Dios! Es que Libia no sabe a quién reprocharle sino al mismo de este gol de Aguirre. Saca ventajas el campeón al minuto 8 de juego del primer tiempo, Nicolás Aguirre. 1-0, lo gana el del viaducto. Un partido de trámite inusual, debía tener un gol inusual como este. El centro va muy alto, salta solo, Libia, nadie lo molesta. Para mí esto es gol en contra del número 1 de Unión. Él solito la pierde, quizás pensando más en aguantar la carga que en tomar la pelota, se desentendió un poquito de ella.